Saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo esta vez eh, otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la automoción mundial. Y bueno, ahora les voy a hablar de, eh, del exclusivo McLaren eh, Senna GTR porque ahora este modelo se ha convertido en el Lego Technic más accesible, entre comillas. Y bueno, como sabemos la máquina Hypercar de circuito de la compañía McLaren se... Se vuelve chico para formar parte de un set que ahora posee 830, 830 piezas apto para eh, constructores con más de 10 años de edad. Y bueno, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, la, la gama eh, LEGO Technic está reservada para las, las, las piezas más complicadas, adultas y, real, y rematadamente la más cara de la colección. De los, eh, de los modelos automovilísticos de la juguetera danesa Lego. Bueno, la cantidad de piezas mecánicas y detalles que esconden en cada, en cada set de esta línea hacen que sea realmente compli complicado considerarlos como juguetes. De hecho, la gran mayoría suelen estar destinados a personas mayores de 16 años o incluso de 18. Bueno. Sin embargo, hay, también hay un... También existe un espacio para para propuestas algo más comedidas y accesibles, pero igualmente espectaculares, como el nuevo McLaren Sena GTR. Un modelo y marca que no son nuevos dentro del de, mundo de, de Lego... Porque como sabemos, ya hubo un Senna estándar. aparte de del 720S y el P1 aunque en esta ocasión se está ante el primer eh, modelo de la marca McLaren dentro de la, de la gama Lego Technic. Bueno, en concreto, este, este vehículo posee 830 piezas, un número mucho más contenido que las miles de piezas de otros modelos que también son de la gama Lego Technic, eh, que son bien famosos como el Bugatti Chiron o el Lamborghini Sian. Bueno, sin embargo, eh, lo, lo hace mucho más compacto y accesible tanto para el nivel de, de la edad, ya que, va, ya que está dirigido para aquellos constructores que son de 10 años eh, o, o, o de más de eso eh, como edad, sobre todo a nivel de cartera. Bueno, eh, sin embargo, es, eso no es impedimento que, para que este autito. Cuente con una buena cantidad de detalles del de modelo original. Como por ejemplo su eh, propulsor eh, con pistones tipo V8 que, tienen, que pueden moverse. Puertas con apertura estilo mariposa. Como todos. Como todas las máquinas McLaren de Ciudad. O su famoso alerón trasero. Eh, y bueno, todo ello eh, todo ello en un modelo que, que mide como largo. Eh, 30 centímetros. Bueno, y esto es lo que dijo el jefe de diseño de la compañía con cuartel general domiciliado en Walking, Robert Melville, que dice así: El, el equipo responsable de diseño del McLaren Senna GTR trabaja eh, muy de cerca con sus homólogos de diseño en el grupo Lego para capturar el aspecto eh, extremo, la emoción y la esencia de un superdeportivo tan increíble para los constructores de Lego Technic. Estamos ante. Estamos tan orgullosos del modelo como del coche real. Bueno, bueno, como sabemos, este, este, este nuevo modelo eh, del McLaren Sena GTR de la gama Lego Technic va a estar disponible para todo el planeta para el próximo día 1, 1 de enero de 2021. O sea, el día de año nuevo del año siguiente. De, y estará tanto en la página web como en las y estará tanto en la página web como en los distintos puntos de venta en el mundo de la juguetera danesa. Y, y acá se puede ver obviamente el, eh, el enlace. Y, y tendrá como precio 49,99 49, eh, pesos. O sea, algo no. Quiero decir 49,99 euros. Algo así como. Eh, 47 mil 47, pesos chilenos. La cantidad es mucho más accesible que la gran mayoría de, eh, de los otros vehículos de Lego Technic. Y con esto me despido, adiós, cami fuera, chao.